Bomberos al Día. Recuerde que usted está viendo Bomberos al Día. A continuación, en nuestra sección de historia, vamos a recordar al comandante Ramón Durango, uno de los primeros comandantes de nuestro cuerpo de bomberos, que entregó su vida al servicio de la comunidad. Ramón Durango fue el tercer comandante en asumir la responsabilidad de esta institución, un hombre trabajador y con mucho amor por la labor social, según lo describen quienes compartieron con él. Lo que yo pude compartir con el capitán Ramón Guillermo Durango como bombero, el hombre era muy, muy sabio en sus conocimientos, el hombre sabía mucho, mejor dicho, como el dicho, él era una biblia, pues, nadie lo corchaba, incluso él en una máquina de escribir que tenía una manual y después otra automática, cuando eso no usan después el computador, incluso en esa máquina él hizo un libro, que ese libro, de ese libro salieron varias promociones de bomberos. Este era un hombre de ideas tomadas, un hombre muy serio, con muy buena planeación. En el área de los bomberos el hombre sabía mucho sobre primeros auxilios, sobre cómo enfrentar un incendio, un siniestro, y sobre todo tenía unas características de un muy buen líder. Ramón era, como les dije, sabía mucho, era muy buen comandante, excelente, excelente comandante. Él, pues, nos regañaba, pues, cuando tenía que regañarnos, y era madre, pues, con nosotros, era muy flexible y era muy bueno trabajar con él, era muy buena gente, muy, muy buena persona, muy bacana. Aparte de ser un gran bombero, Ramón Durango era reconocido por ser un gran ser humano, correcto y trabajador ante todo. Lo que pude apreciar de él era que era un buen papá, tenía en ese momento una hija, vivía con su esposa, su hogar era un hogar humilde, él era un hombre que trabajaba por su familia, un hombre de ideas tomadas, sobre todo era un hombre que no se dejaba, pues, llevar de otros, sino que las ideas que él creía que eran justas las defendía a capa y espada. Como persona, el hombre excelente también. El hombre excelente persona, excelente ser humano. No tengo, pues, como quejas de él. No tuve, pues, como ningún altercado con él. Muy bacano, muy, muy apersonalizado de su labor como bombero, de su labor como comandante bombero. La violencia que aquejó a Urrao durante aquellos años también perjudicó la vida de este bombero. A pesar de que él tenía, pues, como varios problemas, pues, varias amenazas así, pues le decían a él que se fuera acá, y él decía que no, que él no dejaba a su bombero, y así, y aquí se quedó con el cuerpo bombero. Nunca nos abandonó. Entonces llega un trágico día, donde el comandante Ramón Durango es cruelmente asesinado mientras prestaba su servicio a la comunidad. El deceso de Ramón fue muy horrible, porque él llegó, pues, allí a una estación de servicio a tanquear la máquina, y en el momento en que él estaba tanqueando el carro, llegaron unas personas, le dispararon y le dispararon. Unos mecánicos que habían en esa estación de servicio lo llevaron en la parte de atrás del carro, en el estribo, en la parte de atrás del carro. Y si mal no estoy, creo que llegando al hospital murió. Llegando al hospital murió. El hombre en su momento dejó un legado. Lo que yo pude entender en su vida era que una de las cosas que él hacía era que lo que no le gustaba, él lo decía o lo escribía. Algunas de las cosas que me enteré era que puso algunos grafitis en algunos muros del municipio, dando a conocer su inconformidad por aquel momento que se vivía en aquella época. Era un momento de paramilitares, era un momento difícil, era un momento donde no se podía hablar, donde la gente se acostaba temprano. Entonces él manifestó que no era correcto eso, y me imagino que, pues, por eso lo dieron de baja.
En esa institución queda el recuerdo de una persona que trabajó y se esforzó por un Urrao mejor desde su función como bombero. Se fue una gran persona, se fue un gran comandante de bomberos, se fue un gran bombero. Bueno, así hemos llegado al final de una emisión más de nuestro programa Bomberos al Día. Para nosotros es un placer mantenerlos informados sobre la actualidad de nuestro cuerpo de bomberos. Recuerden nuestras líneas de contacto 850-2070, 314-885-8550. Y no olviden, prevenir es vivir. Bomberos al día.